Bienvenidos a la Casa sobre el Arroyo, el más nuevo de los museos de Mar del Plata. Estamos justamente aquí en el interior de la casa que concibió Amancio Williams para su padre, el músico Alberto Williams. Una obra referencial del movimiento moderno, una obra reconocida en el mundo por sus características tanto internacionales como absolutamente argentinas, ya que esta obra remeda y hace una referencia a nuestras tradicionales casas chorizo, con una propuesta totalmente contemporánea que realizara el arquitecto Amancio Williams hacia 1943. Esta casa la proyecté y la construí durante la guerra. Es la primera obra que resuelve una estructura tridimensional. En Mar del Plata hay un intento para conocer el trabajo en conjunto de toda la estructura que está proyectada para lograr entonces una afinación de masa de la estructura, por eso son formas tan livianas, etc. Había arquitectura moderna en Mar del Plata, pero esta idea construida del diálogo entre el arroyo, una casa que es un puente y todos los elementos de diseño, que es un diseño minimalista, es decir, muy elaborado y sofisticado, pero resuelto en términos de gran simplicidad. Por eso es un bloque y la curva del puente y punto. Esto no es simplemente poner pocos elementos, sino al contrario, hacer una síntesis de muchos conceptos en los elementos mínimos. Tanto Alberto Williams, el propietario original, un gran músico de nuestro país que aclara definitivamente en 1938 la forma del himno nacional que nosotros entonamos y que solicita a su hijo, cuando él contaba 80 años y Amancio 30, la construcción y el desarrollo de esta casa, que es una vivienda estudio musical, digamos, se plantea una tradición argentina que es esta familia Williams. Cuando tenemos un compositor como Alberto Williams que rescata toda la música popular y verdaderamente la lleva adelante y la pone en valor en nuestro país, continuado con la obra de Amancio Williams, un arquitecto que comprende las bases más tradicionales de nuestro país, quizá lo más criollo, y lo plasma en una obra como esta que es reconocida en el mundo. En realidad no es un puente, como se le ha dicho muchas veces. Hubo una época en que ahí estuvo una radio que decía como eslogan: desde la casa del puente, un puente hacia su casa. Fue una obra para mi padre y él la vivió y fue muy feliz en ella. Esto fue puesto en valor por sus padres mientras vivieron acá, y al fallecimiento de estos lo compra un señor que se dedica a las comunicaciones acá, Lago Beitía, y él también valora las calidades de esta casa, de modo que mientras la Casa del Puente funcionó como una estación de radio, ¿bien? Estuvo muy cuidada en sus detalles de terminación, su mantenimiento y demás, y la cosa empezó a declinar o a entrar en crisis cuando, falleciendo el señor Lago Beitía, hay un proceso enredado de sucesión de los bienes, y en ese marco se presentó una situación de abandono primero y luego estos atentados, incendios y demás, que por suerte en los últimos, y también merced al predicamento del Colegio de Arquitectos, de la Facultad de Arquitectura, de todos los que, bueno, valoran esto, la municipalidad empieza a tomar cartas en el asunto, compra predio y demás, y ahora está en un proceso de reconstrucción de la casa. Thank you.
Se trata de un museo de sitio. Un museo de sitio es justamente una característica o una categoría de museos que enlaza condiciones muy patrimoniales, como las que cuenta este sitio, con una estructura museal. ¿Qué es este lugar? Bueno, este lugar tiene construcciones, como es la casa principal en la que nos encontramos, o el pabellón de servicio, un parque histórico de características absolutamente relevantes y preciosas en un ámbito urbano que obra como una reserva ambiental. A su vez, el territorio, el terreno, está atravesado por un arroyo, lo cual le da la característica simbólica más importante. Su nombre lo dice, la casa sobre el arroyo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta categoría museal, cuando hablamos de un museo de sitio, nos referimos a un museo que, a diferencia de los museos comunes que son como contenedores de colecciones, aquí cada elemento, esta casa, el conjunto de servicio, cada árbol, el cauce del arroyo, cada uno de estos elementos es uno de los elementos de la colección. Municipal Casa sobre el Arroyo es una dependencia de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón, que trabaja en una estrecha colaboración con muchas áreas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es por eso que este nuevo museo que se está creando, que se está construyendo, cuenta con el aporte invalorable de muchísimos especialistas, de una enorme cantidad de áreas, por la complejidad de lo que este museo significa. Fuimos convocados por la municipalidad para, por un lado, ayudar en la elaboración de las especificaciones técnicas en un trabajo conjunto con el área de preservación de la municipalidad de General Pueyrredón y, por el otro, caracterizar al principal material de esta hermosa casa, que es el hormigón. Participa, se puede decir, en más de un 90% de la construcción. Y decía poderlo caracterizar, estudiar algunas lesiones que tiene y sobre todo poder diagnosticar y saber cuál es su estado actual a partir de una serie de mediciones y de ensayos que se hacen con instrumental y ensayos de laboratorio, conducentes a su conservación y manejo e intervención, si corresponde, para poder preservar la obra de la mejor manera posible hacia el futuro. Es decir, una obra que debe ser mantenida y preservada por muchos años, esperamos. En el año 2013, Graciela Diorio, la directora del museo La Casa sobre el Arroyo, nos solicitó si podíamos efectuar un relevamiento
que incorporara la altimetría que se donde se encuentra la casa. El relevamiento planialtimétrico topográfico nos permite a nosotros ubicar por coordenadas geográficas, latitud, longitud en este caso, todos los puntos que medimos. Esa va a ser la materia prima que va a permitirnos generar un modelo digital de elevación de todas las dos manzanas. Todo el material que se relevó forma parte de una base de datos y nos permite a nosotros hacer un relevamiento no solamente espacial, sino temporal de algunas modificaciones que puedan ir surgiendo y utilizar el espacio geográfico del museo como una zona privilegiada, si se quiere, para hacer trabajos prácticos dentro de la materia. El Arroyo de las Chacras es uno de los pocos arroyos que todavía permanecen, y por lo menos en este tramo, abiertos dentro de la trama urbana de Mar del Plata. Tiene sus cabeceras en una zona que está aproximadamente en el centro del partido de General Pueyrredón, en lo que se llama Laguna de Ponce. Transcurre toda una zona periurbana y en determinados lugares la misma trama urbana ha constreñido el arroyo y lo ha hecho prácticamente desaparecer. Aparece en muy poquitos sectores para luego ser entubado y desaguar directamente en el Océano Atlántico, en la zona fundamentalmente del centro de Mar del Plata y concretamente de Playa Punta Iglesias. Este arroyo, en los orígenes de la ciudad de Mar del Plata, fue un arroyo activo que fue sumamente importante para la historia de Mar del Plata. La ciudad de Mar del Plata, en realidad, se inicia en la desembocadura del Arroyo de las Chacras cuando comienza a fundarse el pueblo de Peralta Ramos, aprovechando justamente la existencia de este pequeño arroyo que, si bien nunca tuvo probablemente un gran caudal, era uno de los cursos más significativos y que básicamente atravesaban una pequeña porción de la llanura ondulada. Este pequeño tramo del arroyo que queda en la actualidad es quizás un relicto casi único y exclusivo de lo que fue en sus orígenes. Creemos que muy probablemente en la época en que Williams hace la construcción y el desarrollo de esta obra urbanística paradigmática, probablemente el arroyo tuviera un régimen semipermanente. Es muy posible que nunca haya tenido un gran caudal, pero sí haya tenido una expresión morfológica y una dinámica que es en realidad lo que se pretende en la actualidad de algún modo rehabilitar o reconstruir. El Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario participa justamente del asesoramiento y el acompañamiento a esta iniciativa para tratar que al menos este pequeño tramo del arroyo vuelva a tener algunas características más naturales y menos antropizadas que las que tiene la cuenca alta y la cuenca inferior del mismo.
bien conocía la casa ya desde muchos años y desde mi época de estudiante, el toparme con la información técnica tan detallada que da clara idea que el autor ha tenido un conocimiento sobre la tecnología y las técnicas constructivas muy, muy refinada. Y esto se ve claramente con la documentación de obra que ha dejado y que forma parte, obviamente, de este enorme patrimonio arquitectónico que tenemos. Mi primer contacto con la Casa del Puente fue en el primer año. Si bien yo conocía de nombre la casa anteriormente, fue la primera vez que vinimos a visitarla para realizar un trabajo. El trabajo consistía en el primer acercamiento a una obra de arquitectura y lo que teníamos que hacer era aprender a analizar la documentación técnica de una vivienda, era la primera vez que nosotros veíamos plantas, cortes, y completar ese análisis de la documentación con una visita a la casa. Vinimos a la casa a relevar, a mirar el paisaje, a croquisar, a dibujar la casa en una primera instancia. Primero llegamos y la miramos desde afuera, la miramos desde todas las perspectivas que tiene, porque no es una casa que está entre medianeras, sino tiene un gran paisaje alrededor. Después ingresamos a la casa y empezamos también a observar el paisaje desde adentro, desde afuera, y podemos también ver los principales elementos y hacer foco en las principales cosas que nos sirven para iniciarnos como arquitectos. Al caminar las escaleras, subir a la casa, creo que te transporta también un poco a lo que fue aquellos tiempos, a la importancia que se le daba también en Mar del Plata a las casas, a los chalets. Y bueno, la verdad que al mirar por las ventanas, ver la naturaleza que se puede apreciar en todos alrededores, es sumamente impactante. Conocerla fue muy interesante porque si bien uno la conocía de nombre, yo no la conocía personalmente, no fue lo que me había imaginado de chica que era la casa, era totalmente distinta. Y a su vez lo que más me interesó fue cuando que la ves de afuera la casa y no es que se mimetiza con el paisaje, si bien está completamente integrada, pero cuando la ves de adentro es como que es todo lo mismo, o sea, en el nivel de estar, uno se siente parte del entorno natural de la casa. Considero que como atractivo turístico es muy completo en cuanto a historia por su creador, en cuanto a medio ambiente por la diversidad que tiene de flora y fauna y también en cuanto a lo cultural, que creo que puede llegar tranquilamente a aspectos internacionales. Viéndolo ahora de más grande, me doy cuenta que una de las cosas más lindas que tiene esta casa es que se aprecia por cualquier persona, que no es necesario ser arquitecto o estudiante o saber del tema de la arquitectura para poder apreciarla. Y creo que eso es una de las cosas más interesantes que tiene. Participar de este tipo de proyectos, quizás por ser un integrante de la comunidad universitaria, de una universidad pública, cogobernada, gratuita, como la nuestra, es un motivo de compromiso. Fundamentalmente estamos contentos de poder acompañar este tipo de iniciativas por todo lo que significa, no solamente para nosotros, sino para todos los marplatenses que hoy viven aquí y los que vendrán en el futuro, y así como a todos los visitantes de la ciudad de Mar del Plata, que van a poder encontrar en este lugar un espacio de características singulares. Esto realmente nos llena también de orgullo porque significa que la universidad tiene un rol significativo en este tipo de proyectos.
apenas uno tiene una escapada, creo que está bueno venir, aunque sea unos segundos, a visitar la casa sobre el arroyo, porque además de impactar en cuanto a arquitectura, historia y cultura, creo que también causa paz y enamoramiento, sin duda alguna. Para nosotros es verdaderamente muy emocionante y muy fuerte poder trabajar aquí. Este lugar enlaza quizá las líneas más fuertes de la tradición argentina. Este lugar, que ha sido vandalizado y sufrido muchísimas agresiones y que afortunadamente hoy como museo tiene un futuro muy esplendoroso, ha recibido el aporte de muchos saberes, de muchos especialistas y de muchos personajes de nuestra historia. Entonces, poder participar de ese trayecto, poder ser un pequeño segmento de un conjunto de tantas personas que han volcado tan amorosamente su mirada sobre este lugar, verdaderamente nos habla de una Argentina esperanzada y de lo que pensamos que podemos hacer de acá al futuro. Thank you.